Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso, bienvenidos de vuelta a Naruto Cross Boruto Ninja Voltage. Sabéis que me han matado al Blazing, y yo necesito un juego de Naruto, gente. Yo sé que he hateado mucho este juego en muchas ocasiones, y me he cansado muy rápido de él en muchas otras, porque el tema del PvP, que es a mí por norma general lo que más me llama la atención de un videojuego, no me terminó de gustar nunca. No sé si en este tiempo que he dejado de jugar me he perdido algo, la verdad, o han intercambiado algún tipo de cosa. Pero la verdad es que, como os mencionaba, me mandan a tomar por culo el Blazing, gente, y yo necesito jugar un juego de Naruto. Y por mucho que haya hablado mal de este juego, sabéis que también muchas veces lo he defendido a capa y espada, dado que por mucho que me ha parecido siempre inferior al Blazing en la mayoría de los aspectos, por ejemplo en el gameplay me parece muchísimo más divertido, muchísimo más interesante. No hay que olvidar que este juego hace muchísimo por su comunidad. Lo actualiza constantemente, está constantemente metiendo nuevos modos de juego, que sea actualizando la interfaz, que si cosas por el estilo. Y esto es algo que siempre me gustó de Naruto Cross Boruto Ninja Voltage. Lo dejé de jugar porque el PvP me aburría y porque siempre me ha parecido bastante pay to win. Pero bueno, mejor pay to win que no que cierre el juego directamente. Así que vamos a darle de nuevo otra oportunidad. Hacía muchísimo que no entraba y esto lo podemos ver simplemente metiéndonos aquí en Obtain New Shinobi. Y es que llevo sin jugar una auténtica locura. Tenemos por aquí otro Kabuto Sage Mode, porque yo recuerdo que ya había uno por ahí. Tenemos su Takata Edo Tensei, Tsunade de la Guerra, algunos que otros Sasukes. Y también aparte, como estáis viendo por aquí, que por cierto, quiero jugar a este Gai-sensei, lo necesito. No sé qué técnicas tiene, pero lo necesito. Como estáis viendo por aquí, hay algunas cartas que tienen una Magatama en la parte derecha del retrato, en la parte derecha superior. Esto significa que tienen cartas de rareza superior, porque hasta donde tengo entendido, como tal, no sé si se les puede hacer como otro Awaken extra. Imagino que sí, quizás sí, la verdad. Pero estoy bastante, bastante perdido, gente. Esto es algo que conforme vaya testeando, conforme vaya probando, os iré trayendo información, os iré trayendo más vídeos. Y también intentaré que el sonido del juego entre por, como tal, que se pueda grabar en el ordenador. Porque de momento se está grabando por el micrófono y esto es algo que a mi gusto le quita muchísima, muchísima calidad al vídeo. Pero bueno, intentaré solucionarlo para futuros vídeos. Otra de las cosas por las que acabé dejando Naruto Cross Boruto es porque se dejó de poder jugar en emulador. Pero bueno, es lo que hay. Me dejan sin Blazing, que también es cierto que hacía mucho tiempo que no lo jugaba. Y yo necesito algo de Naruto, gente, lo necesito. Le estoy dando caña al Ninja Tribes, que también tendréis vídeos en el futuro. Y, pues bueno, volvemos a Naruto Cross Boruto y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Estamos en mitad del segundo aniversario, si no recuerdo mal, o tercero. Estoy bastante perdido, la verdad, no he seguido tanto el Naruto Cross Boruto como lo hice con el Blazing, por ejemplo. Y hay mucho contenido que tengo por hacer. Entre ellos una nueva Sam, donde tenemos que enfrentarnos a Kaguya, que como os he mencionado ya la tenemos dentro del juego. Y aparte tenemos dos nuevos banners, un banner con Naruto Six Path, con el modo los 6 caminos totalmente desbloqueado. Y también con Sasuke full mamadísimo. En ambos banners tenemos a Sakura, no sé por qué han hecho esto, la verdad, no sé, bueno, porque sí, porque siempre menosprecian un poco a Sakura. Sakura que también tiene cartas especiales, ¿no? Cartas de 7 estrellas, una ultimate bastante chetada. Mi intención sería tirar a Naruto porque me parece increíble lo que es el arte. Y lo que vamos a hacer va a ser, como siempre, probar las cartas, gente, porque es una de las cosas buenas que tenía este juego. Y es que siempre puedes probar las cartas antes de decir si sumonear, por ellas. ¿Es cierto, ¿no? ¡Oh, mamá! Esto es nuevo, oye. A ver, me esperaba que fuese bastante más espectacular. Pero el arte de la carta está bastante chulo. O sea, lo que es la animación del jutsu es bastante chinchún. Pero el arte de la carta está bastante chulo. Vamos a ver también el de Sasuke, por curiosidad. Yo voy a tirar a Naruto, me da igual absolutamente todo. Pero, como os mencionaba, intentaré traeros información sobre... Oye, voy directamente con un escudo puesto. Intentaré traeros información sobre cómo está actualmente el juego. Porque también me he fijado que en los banners hay como unas llaves. Que no sé si como que podrás desbloquear algún tipo de sumo en extra. Del palo tickets, que ya sabéis que en este juego había bastantes tickets y demás. Es el problema de... No sé. Es el problema de que todo parece demasiado chiquitín, ¿no? Todo no tiene, le falta espectacularidad cuando lo vemos de esta manera. Pero bueno, no quiero hatearlo, gente, que acabo de volver, está bastante feo. Tenemos estos dos banners, el típico Light and Shadow, ya sabéis, Light Naruto, Shadow Sasuke. Y por aquí tendríamos multis gratis, donde podemos conseguir estas propias cartas del aniversario durante, conforme vayamos entrando. Que juraría que eran estas.
Correcto, estas. Podemos conseguir multis gratis, creo que eran todos los días, lo cual está bastante bien. Hasta el día 28, me dijeron. 1 de enero, por aquí. No puede ser. Es hasta el día 1 de enero. Bueno, creo que el login como tal de los tickets te los dan hasta el día 28, lo cual se traduce en muchísimas cartas gratis. Así que está bastante bien. Y por aquí, por lo típico, muchísimos singles, muchísimos banners, muchísimos tal, muchísimas cositas gratis, muchísimas cosas que entiendo que tendremos que farmear. Aparte también estos tickets que podemos conseguir dentro de estos banners, una ultimate de un Kabuto que es especial de este aniversario, que creo que no se puede conseguir de ninguna forma, según me ha dicho Snively. Pero bueno, como os mencionaba, tenemos por aquí algunos detalles que desconozco. ¿Qué son estas llaves? No tengo ni idea de qué son estas llaves. Insisto, yo vengo aquí a avisaros de que vuelvo a Naruto Cross Boruto Ninja Voltage, a sumonear un poquito, a ver si tenemos suerte, porque digo un poquito, porque no puedo tirar más de un multi. Y aparte, pues eso, avisaros de que tendréis contenido posiblemente en el futuro. Investigaré, aprenderé y os volveré a traer contenido de este juego. Así que vamos allá, por aquí nos darían un ultimate al tope, que esto es una completa locura, un ultimate 8 de 8, pero bueno, seguramente me tocaría algún dupe. Aquí tenemos el banner de Kabuto, el banner este que no sé exactamente cómo funciona. Las cartas de ninja cards, jafa 20% drop rate. Nada, gente, no tengo ni idea, vamos a tirar a Naruto, tiraremos los tickets gratis y posiblemente también tiraremos algunos tickets que tengo por ahí guardados de la SAM. No todos, porque me da bastante pereza, eso lo tiraré a mi rollo. Pero también me gustaría saber, por cierto, no hay nuevas animaciones de Summon aquí tampoco. Me gustaría saber si han añadido, por lo menos, porque supuestamente hay una carta de una rareza superior, alguna animación especial para esa rareza. Así que, vamos a ver. Sería bastante bonito. Ya sabéis que aquí nunca he tenido buena suerte, absolutamente nunca he tenido buena suerte. Pero sería bastante bonito volver. Igual no ocurre. Habría sido bastante bonito volver con buena suerte, pero parece ser que no va a ocurrir. Ojo, carta de Sakura. Muy bonita. Los artes de este juego son una locura. No puede ser. No puede ser. Se ha bugueado. Se ha bugueado. No puede ser. No. Puto. Puede. Ser. Me han salido dos. ¿El drop rate de esta mierda? Un 1%. ¡Qué completa locura! Joder, este juego me echaba de menos, ¿no, gente? Este juego me echaba bastante, bastante de menos. Y bueno, no sé qué tickets estoy consiguiendo, pero sé que he conseguido algún ticket sumoneando ahí. Y obviamente, pues tocará tirar. Oye, que yo tenía tickets por aquí y eran estos, ¿no? ¡Qué locura! Imaginaos que aquí me sale la de Sasuke. Oye, pues, bastante nice, ¿no? Bastante nice, ya os digo, el juego me echaba de menos, por lo visto. Imaginaos que aquí me sale la de Sasuke o consigo técnicas de Naruto, que también estaría bastante bien, porque he conseguido la ulti. Obviamente, tengo una de las técnicas que también me ha salido. Esta no, creo que no es del Naruto nuevo. Esta igual sí, ¿eh? Bueno, pero es una carta de estadísticas. Ya sabéis que en este juego hay dos tipos de cartas, las de estadísticas y las de jutsus. Las de estadísticas, pues, obviamente, como su propio nombre indica, simplemente van a aumentar tus stats. Y las de jutsus, pues obviamente te dan habilidades. Que bueno, las tenías que subir de nivel, entrenar, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, mira Kaka, así que triste está. Pero bueno, gente, increíblemente contento. Increíblemente contento, de verdad. Este es el tipo de recibimiento que me gustaría tener en prácticamente todos los juegos, ¿no? Sería bastante, bastante bonito, la verdad. Puedo ponerme hater y decir que me hubiese gustado que hubiese salido. Que me hubiese gustado que hubiese salido el este, ¿cómo se llama? Oh, Kimimaro, qué bonito.
Que me hubiese salido una de Naruto y una de Sasuke. Pero claro. O sea, una de Naruto y una de Sakura, pero es mucho pedir, ¿no? Dos cartas de... Hemos sacado dos cartas de estas de la edición de verano, que están bastante chulas. Por aquí otra de Hinata, bastante chula también. No sé, este juego... Este juego, gente, es una completa locura en cuanto a artes. Tendrá muchas carencias el juego este, pero la verdad es que las cosas que tiene son muy, muy, pero que muy buenas. Así que nada, lo que voy a hacer va a ser tirar esto de por aquí, que no sé si es un single o es un multi. No sé qué es exactamente. Pero ya os digo que bastante contento, obviamente, ¿no? Es un single, tenemos ahí la técnica y ya estaría. Y aquí tengo 120 tickets que los tiraré a mi rollo porque, bueno, yo creo que podemos cortar ya por aquí. O sea, podemos cortar ya por aquí. Muchísimas gracias por ver este vídeo, gente. Es probable que vuelva contenido de Naruto Cross Boruto al canal. La verdad es que necesito jugar algo de Naruto. Sabéis que soy demasiado fan. Y el hecho de que haya cerrado el Blazing, pues me ha puesto bastante triste. Y obviamente toca volver a la carga. Así que, nada más, me despido por aquí desbloqueando a este Naruto, al cual le pondremos todas las técnicas posibles. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.